tercer y último bloque de Loquitos por el Fútbol. Y bueno, como es una costumbre, en este bloque todo el colorido de lo que fue y será y siempre va a ser la charla con los más grandes, con los padres. ¿Nombre? Rico Díaz. Escúcheme, Rico. Qué lindo, qué lindo. Rico, ¿no? Escúcheme, ¿de qué escuelita es Rico? No, yo lo traigo a mi nieto, que juega muy bien. En Los Galguitos. Muy bien, ¿y cómo es traerlo al nieto? ¿Le deja algo del sueldo al nieto? No, al contrario. ¿Ah, sí? Sí, ¿le dejas todavía algo de plata, sí, o no? No, al contrario, no. Hay que poner aquí. ¿Acá es por eso? ¿No le deja nada? Escúcheme, ¿cuál es su nieto? ¿Dónde está su nieto? Venga, salió el abuelo, te parece. Escúcheme, nombre, digamos usted. Tiago. Tiago, escúcheme, Tiago, una cosita, ¿cómo se porta el abuelo? Bien. ¿Se porta bien? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta que haga el abuelo? El abuelo hace que maneja la moto. ¿Ah, sí? A ver, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? A ver, ¿lo puede hacer acá? No. ¿No? No. Pero, ¿cómo hace que maneja la moto? La maneja de la calle. ¿De la calle? ¡Qué bien! Escúcheme, ¿a qué escuela va vos? Al partido. Ah, no. ¿Sí? Ahora va al partido, está bien, a la escuelita de fútbol. ¿Cómo se llama su escuelita de fútbol? Los Galguitos. Los Galguitos. Muy bien. Y tiene muchos amiguitos acá, parece, ¿no? Sí. Quizá no puedo volver. Al oír. ¿Cómo anda? Venga, venga, señorita, no se me vaya. Me deja con la criatura acá, lo dejó regalado al mar. ¿Nombre? Francisco. Francisco. Escuelita, Francisco. Comercio. De comercio, muy bien. Acá son locales hoy, ¿no? Sí, hoy nos toca a nosotros. Hoy locales. ¿Y el neno o nene? Varón. ¿Varón? Cuatro varones. ¿Cuatro varones tiene? Sí. ¿Sí? ¿Todos futbolistas van a ser? Y sí, todos juegan aquí en comercio. ¿Todo en comercio? 2004, ¿todo con el gringo Asili? 2004, 2007, 2008. Todos. ¿Estos son todos de ellos? ¿Esos son los tres? A ver, vamos a preguntar. Para, primero vamos a preguntarle al padre. Virtudes de los chicos. ¿Qué virtudes lo tienen los chicos como juegan? No, le pegan fuerte a la pelota, cabecean bien, saltan, destreza. No, responsables, están atentos siempre al partido, al entrenamiento. Ajá. Y les gusta mucho, por eso yo los aliento a que hagan deporte, a que jueguen. Eso es importante, que hagan deporte y salgan de la calle y puedan practicar un deporte, en este caso el fútbol. Claro, sí, y todo el tema de hacer parte de física, que eso es importante para los chicos. Y a ver, una... Un poco de las computadoras, esas cosas. Muy bien, acá hacen amigos reales y no virtuales. Sí, es así. Así es, ¿no? Y lo importante es cómo esperan ellos el día del entrenamiento, ¿sí? El día del partido. Ajá. Mira, ahora el turno que les toca jugar, y desde las 5 de la tarde, estaban 6 de la tarde, que los traiga al partido. ¿Sí? Ansioso, y el padre dice, ¿por qué no van a la escuela? Oh. Y están de vacaciones. Llegamos al final de un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol. Espero que les haya gustado, pero ojo, va a haber más todavía de lo que fue Triperito 2016. Primero agradecer al gringo Asili, a toda la gente de comercio, de su urbanización, la familia, todo. Muchísimas gracias porque la estamos pasando de maravilla. Antes de despedirnos, agradecerle a Da Vinci, a Avellaneda 238, la mejor ropa informal. Ahí Fernando Lugones, Pancho, a la gente de Trancos Calzado también, la gente del AR. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Muchísimas gracias.